uno enseguida se da cuenta que la ciudad de Atenas es una ciudad muy, muy extendida. Normal, actualmente vive en Atenas casi la mitad de la población total de Grecia. O sea, si la población total de Grecia es de 10 millones, 4 millones y medio viven en Atenas, que es el centro político, administrativo, cultural y comercial del país. La periferia siempre fue un poco abandonada y a partir de la Segunda Guerra Mundial se vio la tendencia de las poblaciones griegas de amontonarse en las ciudades grandes. Así la ciudad más importante de Grecia, Atenas, y la segunda ciudad más importante de Grecia, nuestra capital del norte, Salónica, que actualmente tiene 1,5 millones de habitantes. En hoy día la capital se enfrenta con dos problemas muy graves. El problema de la contaminación ambiental, que en su mayor parte se debe al gran número de coches que circulan por el centro, y otro problema muy grave de la capital es el problema del tráfico. Que lo aliviaría sería un metro completo, pero en Atenas es especialmente complicado hacer metro completo porque todo por debajo está lleno de antigüedades. La ciudad de Atenas, igual que Roma, es una ciudad rodeada por 7 colinas. Las 3 ciudades más importantes de la antigüedad, Atenas, Roma, Constantinopla, fueron ciudades rodeadas por 7 colinas. Y pensándolo un poco, el número 7 es un número que se repite muchísimo. Los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo, los 7 sabios de Grecia, un número mágico, el número 7, un número que se repite muchísimo. De las 7 colinas de Atenas, la única que fue habitada fue la colina llamada Acrópolis, porque solamente sobre Acrópolis había agua potable en la época antigua. Aquí a la derecha, el estadio Panatenaico, que fue construido exactamente en el mismo lugar y tiene exactamente la misma forma con el antiguo estadio de Atenas. Está todo hecho de mármol. Es el único estadio del mundo que está todo hecho de mármol. Y en el estadio que hemos acabado de ver, ya no se representan las manifestaciones atléticas, sino nada más las manifestaciones culturales. Las manifestaciones atléticas se representan en otros estadios de Atenas, sobre todo en el Estadio Olímpico de Atenas, que fue construido hace 13 años aproximadamente y se considera como uno de los mejores estadios de Europa. La residencia presidencial y abajo los guardias presidenciales, que están vestidos con los trajes típicos del siglo pasado, los zapatos que parecen a suecos, las medias de lana, las falditas cortas, son muchachos que hacen sencillamente su servicio militar, que aquí en Grecia dura mucho tiempo. Dura 2 años seguidos casi, pero escogen a los más altos para hacerles guardias presidenciales. Horas del día y de la noche, cada una hora, las 24 horas del día y de la noche, delante del Parlamento, se hace el cambio de guardia. Detrás de los guardias presidenciales se ve tallada en bajo relieve la figura de un soldado muerto. Es la tumba dedicada al soldado desconocido. Academia de Artes y Ciencias, un edificio con columnas jónicas en la entrada, es del siglo pasado, es neoclásico, donde en la escalera se ven las figuras de los dos grandes filósofos atenienses, Sócrates y su discípulo Platón, y sobre las columnas la figura de Apolo, dios de la música y del sol, y al lado el retrato de Atenea o Minerva, diosa de la sabiduría y patrona de Atenas. El edificio con los frescos interiores y las dos columnas jónicas en la entrada es la Universidad Griega. Y la avenida Amalia nos va a llevar hasta la Plaza Sintagma, la Plaza de la Constitución, la plaza más céntrica de Atenas, la plaza donde late el corazón de Atenas. Todo lo importante se encuentra relativamente cerca de la Plaza Sintagma. General, desde la colina de Licabeto hacia Atenas. Bueno,
escogió la colina de Acrópolis entre todas las demás colinas de Atenas por dos motivos: por la defensa natural que tiene la roca y por el hecho que aquí encima, en la época antigua, se encontraban dos fuentes de agua potable. Estamos delante del Partenón, la catedral, catedral entre comillas, por supuesto, de los antiguos atenienses, el templo más importante de la ciudad de estado de Atenas, el templo donde se adoró el símbolo brillante de la grande fuerza ateniense, la diosa Atenea Palas, que tenía un carácter bélico, era la diosa que acompañaba a su pueblo a la guerra. Los arquitectos del Partenón fueron Ictino y Calícrates, y no Fidias como muchos creen. Fidias, como era amigo personal de Pericles, tuvo la inspección de la construcción de todos los monumentos de Acrópolis, la inspección de su construcción, y además hizo la decoración escultórica del Partenón. Templo columnas, donde ahora se ve liso porque lo sacaron para meterlo dentro del museo, se encontraba un friso interior que recorría a todo el edificio, un friso continuo interior que recorría a todo el edificio y se constituía de unas 360 figuras humanas y figuras de animales. En el friso interior del Partenón se representaba la famosa procesión de los panateneos, los cumpleaños de la diosa Atenea, patrona de Atenas. Toda la putrar en los templos. Los templos se consideraron la residencia del dios y los únicos que podían entrar eran sus sirvientes, los sacerdotes. Ambiental, además. Sin embargo, aunque están muy deterioradas, fíjense en el drapeado de las túnicas y cómo se pega la tela sobre los pechos y los muslos de las muchachas. Fíjense también en su peinado. Pero como muy pocas esculturas han llegado hasta nuestros días, los arqueólogos que trabajan en las excavaciones aquí han hecho dos miniaturas que nos ayudan a imaginar el aspecto que tenían los frontones. Y aquí al otro lado podemos ver lo que se representaba en el frontón oriental del Partenón, el nacimiento de la diosa Atenea de la cabeza de su padre Zeus. Se ve sentado el dios Zeus, a su lado su hija Atenea, que acaba de salir de la cabeza de su padre, armada y vestida según la tradición. La victoria está a punto de coronar la diosa Atenea y los demás dioses del Olimpo, maravillados, están mirando lo que acaba de pasar, que salió Atenea de la cabeza de su padre Zeus. Y entonces detrás de Atenea, Vulcano con su hacha, detrás Neptuno sentado, detrás Apolo, dios de la música, atrás Diana. Artemisa o Diana, diosa de la caza, hermana gemela de Apolo, detrás Mercurio o Hermes en griego, el dios de los transportes, el mensajero de los dioses, protector de los comerciantes y de los ladrones también. Y esta es la última sala del museo.
Este lugar fue un gran recinto sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, llamado el Oráculo de Delfos. Aquí acudían los griegos para preguntar a los dioses cuestiones inquietantes. En las reuniones, Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. Solo quedan algunas ruinas, como verán, de este templo. Pero vamos a ver también, dentro de este lugar, el Teatro de Delfos. Todo esto fue construido en el siglo IV a.C. Y lo que estamos viendo ahora es otro teatro, el de Pidaurio, que no queda acá en Delfos, es la ciudad de Pidaurio.